Gente, vamos a analizar la última hora del Barcelona, varias noticias, entre ellas la cumbre entre el Barcelona y el Inter de Milán para el traspaso de un crack azulgrana y de nuevo un tertuliano del Chiringuito que falta el respeto a Messi. Vamos a ello. Tenemos una sorpresa para todos vosotros, y es que vamos a sortear estos dos maravillosos relojes de cuarzo. Si quieres saber cómo puedes conseguirlos totalmente gratis, quédate hasta el final de este video, ya que te lo voy a revelar. Es muy fácil. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona. Vamos a analizar varias noticias, entre ellas una falta de respeto absoluta hacia Leo Messi de un tertuliano del Chiringuito, que ya no es la primera vez que lo hace, pero esta vez se ha pasado. Vamos a analizarlo después, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Vamos a empezar por una comparativa que deja a las claras en qué momento de forma están tanto Ter Stegen como Thibaut Courtois. La comparativa ni siquiera existe, los números del meta del Barça están muy por encima de su homólogo madridista. Sí, Ter Stegen es más decisivo que Courtois, bastante más. Son 14 las paradas que ha hecho Ter Stegen en 3 partidos por solo 6 del belga. Sin embargo, no estriba ahí la mayor diferencia. Es el porcentaje de éxito sobre el total de tiros recibidos lo que distancia a ambos sideralmente. El del Barcelona ha detenido casi todo lo que le han chutado, un 87.5%, mientras que Courtois ha parado solo el 50% de los disparos que le han hecho, y todo ello con el mérito añadido para el alemán de haber recibido más tiros, 16 frente a 12, y como solo ha recibido un par de goles por los 5 del belga, ello supone que Ter Stegen hace 7 intervenciones exitosas por cada gol que recibe, mientras que el madridista apenas hace 1.2 paradas por tanto encajado. Otro dato demoledor del internacional alemán es que es casi un seguro de vida dentro del área, aunque tanto Lautaro como Jan Boril marcaron dentro de su perímetro. Ha parado los otros 12 tiros restantes, incluido un penalti. Por su parte, el potencial de éxito de Courtois en esta faceta es de solo la mitad, por tanto queda clara la superioridad hoy en día de Ter Stegen sobre Thibaut Courtois. Chicos, sobre todo, no os olvidéis dejar un like al video, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir más notificaciones cuando subamos nuevo video y así estar a la última de las noticias del fútbol. Vamos ahora a hablar de uno de los históricos del Barcelona, de Busquets. Esta nota se preguntan si es el último resplandor de Busquets que se va desvaneciendo. A los 31 años, el centrocampista ha pasado una década entera como irreemplazable titular, siendo uno de los jugadores innegociables de todos y cada uno de los entrenadores que han sucedido a Pep Guardiola, que le hizo debutar en 2008. Sin embargo, en su undécima temporada en el primer equipo, el centrocampista da muestras de ser cada vez menos indiscutible y el entrenador Ernesto Valverde así lo constata con sus movimientos. No en vano Busquets ha sido sustituido 5 veces esta temporada, lo cual supone la mitad de los partidos que ha jugado. Es un hecho poco habitual en él a lo largo de su trayectoria en el Camp Nou. Sin ir más lejos, la temporada pasada fue el cuarto jugador más utilizado por Valverde, disputando un total de 54 partidos y siendo sustituido en apenas 10, lo cual supone un 18% de los partidos, mientras que en la anterior, la primera de Valverde, también fue cambiado en 10 ocasiones en los 50 partidos que jugó. Esta temporada es el noveno con más minutos, es decir, se mantiene entre los 11 con más presencia, pero la ha ido perdiendo progresivamente. Y aún siendo uno de los 3 centrocampistas más utilizados por el entrenador, junto a Artur Melo y Frenkie de Jong, sus datos de participación demuestran que ya no es tan indiscutible como antes.
En ocasiones, cuando el equipo se estira en exceso y acaba el partido en dos, se le ha visto sufriendo más de lo habitual. Ello no ha impedido disfrutar del mejor Busquets, aunque sea de forma intermitente. Si ante el Slavia perdió más balones de los que recuperó, días antes ante el Eibar había ofrecido un recital en cuanto a lectura del juego del rival y robos de balón, alcanzando 13 recuperaciones frente al cuadro vasco, lo cual supuso el mejor registro de un jugador del Barcelona esta temporada. Y es que, chicos, se está notando el desgaste físico de Sergio Busquets. Busquets es un jugador que, como se ha dicho anteriormente, lleva una década en el Barcelona indiscutible, pero más que eso, ha sido un jugador que ha jugado todo de principio a fin en cada una de las temporadas y ha llegado el momento ya de que se ha desgastado. No pasa en otros jugadores. Tenemos, por ejemplo, el caso de Leo Messi, que tampoco apenas ha tenido descanso en 15 años y sigue a un nivel alto, pero no todos los jugadores son iguales y en este caso Busquets, desde nuestro punto de vista, está agotándose. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a analizar ahora, chicos, el interés del Inter de Milán en fichar en el Barcelona. En el camino de los azulgrana quiere volver a cruzarse el Inter de Milán. Recordad que en Champions ya se han cruzado, decidido a potenciar su proyecto para plantar cara a la todopoderosa Juventus. Los bianconeri han dado un paso adelante con el objetivo de conquistar la Champions y seguir dominando con mano de hierro en Italia, algo que los neroazzurri pretenden evitar a base de incorporaciones para un equipo que está blindando Antonio Conte. En concreto, la escuadra lombarda, situado su punto de mira en el centro del campo de los culés, e insiste en Iván Rakitic y Arturo Vidal. El croata y el chileno sonaron con fuerza en el Giuseppe Meazza en el pasado mes de agosto, pero a pesar de que las operaciones estuvieron sobre la mesa hasta el último día, finalmente no se alcanzó un acuerdo, por lo que ambos continúan a las órdenes de Ernesto Valverde. Aprovechando la coincidencia en el grupo F de la Champions, los interistas han iniciado nuevos contactos y han sondeado a la directiva barcelonista y también a los dos cracks. La propuesta de los milaneses es clara e intentará tentarles con un sueldazo facilitado por las condiciones fiscales favorables y un protagonismo deportivo superior al que ahora manejan, ya que ambos han perdido el cartel de imprescindibles. La postura del Barça es igualmente transparente, ya que pese a no considerarles intransferibles, no tiene pensado regalarles. A día de hoy se reclaman entre 40 y 50 millones de euros por Rakitic y cerca de 20 por el de San Joaquín, mientras los italianos buscan oportunidades de mercado. Si no alcanzan las exigencias de todos los implicados, tendrán que tirar de otros nombres que están escritos en su agenda. Y es que tanto Arturo Vidal como Iván Rakitic tienen un gran cartel en Europa. Son jugadores que Valverde no les está prácticamente usando. Sí que está usando más Arturo Vidal, pero a Rakitic no está prácticamente contando para nada. De todas maneras, bajo nuestro punto de vista, lo mejor para los dos jugadores, para el Barcelona y para el Inter de Milán, sería un traspaso, ya que los dos jugadores se merecen jugar muchos más minutos. El Inter de Milán ganaría dos grandes jugadores y el Barcelona es así. Por un lado, sí que con Rakitic haría un buen negocio, pero con Arturo Vidal, desde nuestro punto de vista, no, ya que es un jugador que es único en la plantilla, como hemos dicho varias veces, y que está en un gran momento de forma. Otra cosa es que Ernesto Valverde, pese a que el chileno le dé con todo cuando está en el terreno de juego, no cuenta con él. Por tanto, así están las cosas. Y es que en el tema de Rakitic incluso es que hubo una cumbre entre el Barcelona y el Inter de Milán. El diario Sport asegura incluso que representantes del Inter se desplazaron la pasada semana a Barcelona para negociar por Rakitic y buscar opciones para llevárselo al Barcelona. Hay diferencias entre los intereses de ambos clubes, pero existen buenas relaciones y se prevé llegar a un acuerdo antes de que se abra la ventana invernal del mercado de fichajes. El adiós del centrocampista croata es inminente debido al rol totalmente secundario al que ha quedado relegado tras la llegada de Frenkie de Jong. Rakitic suele ser uno de los cambios habituales de Valverde para refrescar la medular desde el banquillo, pero suele saltar al campo a falta de pocos minutos para el final y naturalmente no es una situación que guste a un futbolista de su talla. Rakitic ya dejó claro en unas declaraciones recientes que no quiere estar en Barcelona para pasear por la ciudad,
así que está abierto a un cambio de aires rumbo a un club que le dé la oportunidad de ser titular indiscutible. Antonio Conte apuesta en firme por él, aunque para que el traspaso se haga realidad, el Inter de Milán debería lanzar una oferta igual o superior a los 35 millones de euros. El Barcelona ya estuvo a punto de vender a Rakitic en verano de 2018 al PSG, aunque el jugador se negó a salir, dejando escapar una oferta multimillonaria. Este pasado verano se habló mucho de la Juventus, club con el que el croata pareció llegar incluso a un acuerdo verbal. Al final no salió y se quedó en el Barça con la esperanza de luchar por la titularidad pese a la llegada de Frenkie de Jong. Por tanto, Rakitic, que tiene todos los números para salir en el próximo mercado invernal. Chicos, para participar en el sorteo simplemente tenéis que dar like al video, dejar un comentario, registrarse en la página del sorteo. Tenéis el enlace en la descripción del video. Si participas en un video, vas a conseguir un punto, pero si participas en más videos, más puntos conseguirás. Suerte. Vamos a analizar ya la última noticia, una noticia que no nos gusta dar, chicos, pero nuevo palo de Edu Aguirre, el tertuliano del Chiringuito, a Leo Messi. En este caso incluso dice en palabras textuales: Messi ni aparece en los partidos importantes. Y es que, como sabéis, el Barcelona ha logrado 7 puntos de 9 en las 3 primeras jornadas de la fase de grupos de la Champions League. Sin embargo, como en todo el ciclo de Ernesto Valverde, sigue sin convencer ni brillar por el máximo certamen europeo. En el último programa del Chiringuito, todo el panel debatió sobre quién recaía la responsabilidad de ello y Edu Aguirre fue el más tajante. El periodista apuntó contra el mejor, contra Leo Messi. Todos los delanteros fallan, pero es que Messi ni aparece en los partidos importantes. Aquí, chicos, podéis ver el tweet en la cuenta oficial del Chiringuito y aquí aparece la frase que dice Edu Aguirre: todos los delanteros fallan, pero es que Messi ni aparece en los momentos importantes. Hace referencia a la final del Mundial que Argentina jugó contra Alemania, en la que dice que él no apareció, como no apareció contra Liverpool, etcétera. Está un rato dándole con todo a Leo Messi, diciendo auténticas tonterías. Sabemos que no es la primera vez que lo dice, que tiene una obsesión contra Leo Messi solo por su amistad con Cristiano Ronaldo. Y es que mucha gente no ha dado crédito. Podéis ver aquí en los comentarios de esta misma publicación cómo la gente alucina con las declaraciones de Edu Aguirre. Aquí, por ejemplo, José le comenta que Messi es bota de oro, pichichi de la Liga, líder en asistencias, bota de oro de la Champions. Todo esto la temporada pasada. Por tanto, aquí la gente que le deja recaditos a un Edu Aguirre que, de nuevo, como decimos, volvió a faltar al respeto a Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estas declaraciones de Edu Aguirre? Por favor, dejadnos vuestra opinión sobre esta y cada una de las noticias en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!